Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos siendo transmitidos en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y esta mañana tenemos un tema muy especial y es una de las patologías más comunes que da a nivel ocular, incluso la mayor cirugía hecha en el mundo. Y para esto nos tenemos un invitado oftalmólogo muy especial que nos va a contar un poco su experiencia sobre esto de aquí. Pero antes de avanzar y hablarles sobre la catarata, tenemos una nota. Cataratas. Sin duda alguna, la vista es el principal sentido del ser humano, pero a la vez es una de las funciones más complejas y delicadas de nuestro cuerpo. Es por esto que se debe tener cuidado para evitar lastimarlos. Uno de los daños mayormente comunes en los ojos son las cataratas, que se presentan de forma significativa nublando el cristalino, que es casi igual al momento de mirar un parabrisas empañado o empolvado, pues las cataratas hacen que las cosas se vean borrosas o menos coloridas. A veces las personas jóvenes pueden pasar por esto, e incluso los niños. La mejor forma de prevenirlo es conociendo sus síntomas. El principal de estos es el deslumbramiento de la luz del sol, de las lámparas o de los focos de los autos en las noches. En ocasiones la visión se nubla de lejos, al punto de no reconocer los rostros, pero como nada está perdido, existen tratamientos para poder eliminar las cataratas con una operación efectiva y con muy escasos riesgos. La función consiste en extraer el contenido del cristalino opaco mediante ultrasonido, también reemplazando el lente inocular personalizado en cada caso. Una de las maneras de prevenir las cataratas a cualquier edad es dejando el vicio de fumar, pues al parecer esto no solo trae cáncer a la boca y daña los dientes, sino que también provoca cataratas según algunos estudios. Mantener una alimentación balanceada y consumir muchas frutas ricas en vitaminas C y E. Comer vegetales frescos y controlar el azúcar en la sangre. Esto es importante para evitar las cataratas. Protegiendo los ojos del sol es una manera eficaz de prevenir las cataratas, ya que los rayos ultravioletas pueden acelerar este proceso. Visitar al doctor experto en visión también sería lo más adecuado para poder detectar cualquier tipo de anomalía a tiempo. Y seguimos conversando sobre la catarata. Esta opacidad del cristalino es una enfermedad tan común que afecta a muchos millones de personas. Y para esto nos acompaña un invitado muy especial, el oftalmólogo Marlon Dueñas. Él es médico graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es especialista en oftalmología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Está ayudando actualmente en múltiples congresos dentro de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología y Ortóptica y trabaja en el edificio COFIN, que está ubicado en la avenida Francisco Orellana y Juan Tan Camarengo. Cualquier duda también pueden llamarlo al 2922-397 o a su número celular 096-87-16383. Marlon, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días, apreciado público. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo, doctor Jaime Soria, Jaime, y a la producción del programa, del canal, ¿no? Por esta invitación. No, Marlon, tú y yo somos amigos de hace muchos años y está todo un orgullo tenerte aquí, especialmente hablando sobre este tema del que sabes tanto, que es la cirugía de catarata y la catarata en sí. Pero para que la gente que nos está escuchando sepa un poco qué es la catarata, explícanos dónde es que se forma y cómo es que funciona el cristalino, el órgano usualmente que suele ser afectado por esta enfermedad. Correcto. ¿Qué es la catarata? Entonces vamos a hablar, ¿no? ¿O dónde se forma? Normalmente todos dentro del ojo, por detrás del iris, que es la parte que le da el color al ojo, tenemos aquí un lentecito que tiene forma como una lenteja que es transparente. Nacemos con este lente natural transparente, pero ese lente natural transparente, que es muy importante en la visión y en la acomodación, por distintas causas, el sol, enfermedades, medicamentos que tomamos, la edad, puede irse opacificando, puede irse haciendo como de un color sepia o a veces blanco, y eso se llama catarata. Y cuando tenemos catarata, pues baja la visión, baja la calidad de la visión.
Entonces, a ver si comprendí bien. Entonces, este cristalino que tenemos dentro del ojo tiene como que la misma función de un lente que permite acomodar una imagen en unas cámaras, las cámaras que usamos hoy en día. Entonces, viene a ser como esa la analogía con el lente natural que tenemos nosotros los seres humanos. Correcto. Es uno de los lentes que tenemos dentro del ojito y sirve para eso, para enfocar las imágenes. Para que la imagen se enfoque bien en la retina y lo que puede permitir que veamos de cerca o de lejos. Nos ayuda para todo esto. ¿Y este cristalino puede tener muchas patologías? El cristalino, la patología principal es la catarata y hay distintos tipos de catarata, ¿no? Okay. Pueden ser congénitas, pueden ser traumáticas, pues secundarias a glaucomas o la catarata senil, metabólicas, bueno, hay varios tipos de catarata, ¿no? O sea, no es solo un tipo, hay diferentes cosas que pueden originar que aparezca esta enfermedad. Correcto. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando han oído sobre esto aquí, sobre esa opacidad del cristalino, y que a veces dicen, no, eso también se llama pterigium, no, eso también es glaucoma. ¿Qué tanto es así? Lo que ellos están diciendo, ¿cuál es el término correcto de la catarata y cómo lo diferenciamos de estas patologías que a veces le ponen el mismo nombre o el mismo significado? Sí, es común que los pacientes pregunten por catarata o por cirugía de catarata cuando lo que tienen en realidad es pterigium. Okay. También al pterigium lo conocen como catarata externa. También hay enfermedades que se pueden confundir con la catarata, como por ejemplo la leucocoria, que es cuando la pupila, la niña del ojo, que se conoce como la niña del ojo, se pone blanca. Usualmente el 99% del tiempo eso es catarata, pero también en niños eso puede significar algo mucho más grave, como un retinoblastoma, un desprendimiento de retina u otros problemas posteriores al cristalino, ¿no? O sea, si comprendí bien, entonces ahí está el ojo esquemático. Porque aquí van a ver varias personas que van a estar viendo a familiares con esto. En la parte aquí del centro, donde se dice la niña del ojo, la pupila, ahí eso es lo que se pone blanco, ¿verdad? Así es. Y ahí es que si es que tú lo ves en niños, en adultos muchas veces catarata, pero no siempre. Pero en niños puede ser incluso algo tan grave como un tumor ocular. Un tumor dentro del ojo, un desprendimiento de retina. O una patología que puede dejarlo ciego si no se trata tempranamente. Sí, y es algo muy urgente hacerlo ver en niños, porque incluso si fuera catarata pueden desarrollar un problema que se llama ambliopía, ¿no? Y hay que solucionar eso de inmediato. Claro, porque la típica es que tú le ves en las fotografías que le tomas al niño y está un ojo que siempre sale de blanco en vez de tener ese reflejo rojo o esa pupila negra, y eso puede ser un signo de alarma que los padres pueden identificar tempranamente. Así es correcto. Ahora que hay a los niños le toman tantas fotos y todos los niños ven en Facebook, en Instagram, todas esas cosas, a veces ni siquiera es el papá, sino la abuelita, una tía, la que se da cuenta, oye, el niño tiene un reflejo raro en el ojo, está como blanco, como fuera del usual. Entonces eso es un signo de alarma y yo creo que es algo urgente para que lo vea un oftalmólogo y investigue qué puede estar detrás de eso. Entonces, hablando sobre la catarata, ya vimos de que el cristalino es el órgano donde se forma la catarata, es el lente natural que suele tener el ojo aquí adentro, y que la catarata es la opacificidad del mismo, o sea que incluso los familiares podrían ver desde en el centro de la pupila que se pone blanco. Y sabemos que eso blanco no solo se pone por catarata, sino por otras patologías. Y también vimos que otras enfermedades como el pterigium, que es esa carnosidad que crece allá afuera, también le dicen la uña, no es lo mismo que catarata, que a veces es O le dicen catarata externa también a él. Sí, y que es una confusión común, porque dicen, no, me llaman operando de catarata, ahora me dicen que tengo catarata, y no ha sido eso ha sido un pterigium. Pero, ¿qué tan común es esta enfermedad? ¿Qué tan común es la catarata? ¿Es muy común, poco común? ¿Con qué frecuencia se ve aquí en nuestro medio? Yo diría que es muy común, muy común. Es casi uno de los cambios normales de la edad. Entonces, casi todos vamos a desarrollar catarata. Sin embargo, pues la edad no es la única causa de catarata. Entonces, también podemos desarrollarla antes. Puede haber niños con cataratas congénitas. Puede ser resultado de un golpe, de un trauma en el ojo. Puede ser una catarata traumática. Puede ser resultado de enfermedades sistémicas, como la diabetes, la más común, causas metabólicas, puede ser resultado de glaucomas agudos, causan también catarata, y la senil, ¿no?, que es la más común, que es la que casi todos vamos a desarrollar finalmente. Entonces, por ejemplo, estoy seguro mucha gente nos está escuchando y posiblemente tenga un niño que no esté viendo bien.
o le veo al niño en esa pupila blanca, podría ser catarata y que tendría que llevarlo rápidamente al oftalmólogo. ¿Y puede ser algo que incluso puede tener cura o no tendría cura si fuera catarata? La catarata sí tiene cura. La catarata se la soluciona de manera quirúrgica y en un niño es tiene que hacerse actuar de inmediato para limpiar, retirar la catarata, colocar un lentecito y le dé oportunidad de desarrollar la visión en los niños. Ajá, sí. Y es porque es muy común a veces ver que padres dicen, no, yo pensé que no había nada que hacer, nadie me dijo que podía traerlo, que tenía que traerlo temprano, tal vez si yo hubiera sabido que tenía que traerlo temprano, hubiera hecho el esfuerzo para traerlo antes, pero pensé que se podía esperar, pero en este caso no es así. No es así, definitivamente no es así. Con los niños hay que correr porque en los primeros años de vida se desarrolla la corteza visual, la parte del cerebro que se encarga de la visión. Y si no recibe un estímulo óptimo, no se va a desarrollar al 100%. Si usted después de los 7, 8 años de edad recién va a solucionar ese problema, no va a alcanzar el 100% de la visión, porque ya la corteza visual se terminó el desarrollo de esa parte y no hay cómo mejorar. Sí. Incluso he escuchado eso que dicen, no, hay que esperar hasta los 8 años para que crezca el niño, que es muy pequeño, que a los bebés no se los puede operar. ¿Y eso es verdad o es mentira? Eso es falso, eso es un mito. Hay que actuar de inmediato, muy rápido con los niños. Sí se los puedo operar, lo que sí es que se hace en un sitio especializado con todas las medidas de seguridad, porque obviamente esta cirugía, que normalmente se la hace hasta con anestesia local, en un niño hay que hacerlo mandatoriamente con anestesia general. Hay que tener muchos cuidados, por eso hay que hacerlo en sitios dedicados para niños. Pero se lo puede hacer, hay algo que hacer y con muy buenos resultados. Y hablas también sobre la catarata que es de origen traumática. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando tal vez han tenido un golpe en el ojo o en la cara y les ha bajado la visión y han pensado que no, ya no se puede hacer nada, se dañó el ojo por el golpe. ¿En estos casos de catarata traumática también se los puede ayudar o en estos ya no? Por supuesto que se puede ayudar en estos casos a los pacientes, ¿no? Lo primero es hacer un examen, ver qué tan afectado está el ojo, porque a veces no es solo catarata, a veces también puede haber un problema en la retina, puede generarse un glaucoma, entonces ya entraríamos a un tratamiento visto desde múltiples aristas, ¿no? El retinólogo, el glaucomatólogo, pero si solo fuera catarata, pues también se lo puede ayudar. Se hace una cirugía, es algo un poco más complejo, pero definitivamente hay que hacerlo. ¿Podría incluso tener la misma visión que tenía antes del golpe? Sí, claro. Hay ocasiones en que sí, tiene la misma visión, incluso a veces hasta mejora. Imagínate, si tenía un defecto refractivo alto, de paso se le corrige el defecto. Oh, perfecto, perfecto. Qué interesante todo esto que está diciendo. Sin embargo, tengo más preguntas, especialmente en esta catarata asociada a la edad, la que sean los viejitos, que es la más común. Pero antes de hacérsela, vamos a ir un pequeño corte y al regresar no se olviden que vamos a contestar estas dudas y algunos mitos y verdades que existen sobre esta patología. Si quieren hacernos sus preguntas, si tienen ustedes una enfermedad ocular o han escuchado de alguien que tenga catarata, por favor, háganlo a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV o llamando directamente al número de teléfono 222-1618, anteponiendo el 04 si están fuera de provincia de Guayas. Ya regresamos para conversar un poco más sobre la catarata. Ya. Hemos regresado aquí en su programa Viva Mejor con el tema de catarata y nos está acompañando el doctor Marlon Dueñas, especialista en el segmento anterior y en este tipo de cirugía, que nos está contando un poco acerca de su experiencia y conocimiento en eso aquí. Antes de irnos, habíamos hablado acerca ya de las cataratas congénitas en niños, las cataratas traumáticas en personas mayores, en adultos, pero quiero ahora ver la más común, que es la catarata senil. Este tipo de catarata, porque lo pregunto especial porque también uno escucha mucho que dicen, tengo mi abuelito, mi tío que es mayor, que ha bajado la visión,
pero es propio de la edad, o sea, ya no hay nada que hacer, para qué llevarlo, ya, y aparte se adapta bien, se mueve poco. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, si los pacientes mayores se quedan ciegos por ser mayores o porque tienen una patología o podría ser la catarata que realmente tiene una cura. ¿Cuál es su experiencia en esto? Muy bien, es muy común la catarata pues ya en el paciente mayor. Como estábamos conversando hace un momento, casi todos vamos a desarrollar catarata ya cuando lleguemos a viejitos. Y definitivamente sí hay algo que hacer. Lo bueno de la catarata es que una vez que se opera el paciente recupera muchísimo su visión, dependiendo de cómo esté también adentro del ojito, el resto de las partes, pero recupera mucho la visión con una cirugía de catarata. Entonces sí se puede operar a los pacientes mayores y mejoran la visión. Incluso a veces preguntan si es que ya mi abuelito tiene 99 años, ya está muy viejito, ¿será que se lo puede operar? Sí se lo puede hacer, se piden los exámenes, se le explica a los familiares en qué consiste la cirugía, lo que tenemos que hacer, y se toma todas las medidas de seguridad y se lo puede hacer. Y he visto pacientes muy contentos, que a veces están cieguitos, que no pueden ver ni a la familia, no han conocido a sus últimos nietos. Y una vez que se operan, pues están contentísimos, alegres, llegan llorando de alegría al consultorio. O sea, ¿hay algún límite? Porque estás diciendo ahorita de pacientes de 99 años, pero ¿hay algún límite de edad para decir, no, ya es muy mayor, ya no se puede operar? ¿Existe en la edad algún límite? Yo diría que no hay un límite de edad. El límite más bien lo ponen las condiciones del paciente, ¿no? Digamos que si es un paciente muy enfermito, que si los riesgos de la cirugía exceden a los posibles beneficios, pues ahí uno si le dice al familiar que quizás sea mejor dejarlo así, que se lo conversa con el familiar, pero un límite de edad como tal, no. Yo nunca le he dicho a un paciente, mire, no se puede operar porque el señor tiene X edad, no. Le he mandado exámenes y pues ya con... O sea, incluso pacientes mayores de 100 años se han podido operar. No recuerdo si operó alguno mayor de 100 años, pero... Pero sí, podría operar. Sí, se podría operar, siempre y cuando el resto esté bien controlado. Sepamos que va a ser una cirugía segura, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Y hablando sobre estos mitos que estamos comenzando a romper, como el mito de la edad, tenemos el primer mito que hemos preparado para esta mañana. Entonces, el mito dice lo siguiente: ¿las gotas oculares pueden prevenir o disolver las cataratas? No. Las gotitas no inventan todavía, no nos han descubierto unas gotitas para disolver la catarata. Lastimosamente, hasta el momento, la solución es quirúrgica, solo con cirugía. Porque incluso tú ves esos videos que salen en YouTube de gente vendiendo gotas, que pone, yo uso esta gota, y le dice a la persona, mira, antes no veía, ahora se le pone la gota, y mira, ahora está viendo. ¿Eso es verdad o es falso? Eso es falso, son charlatanes, eso es mentira. ¿No hay ninguna forma aparte de la quirúrgica para curar la catarata senil? Principalmente la senil, que es la más común. No hay forma que no sea la quirúrgica. Lo que sí se puede hacer es con una alimentación, evitando ciertos hábitos, malos hábitos, tratar de retrasar el avance, disminuir un poquito la velocidad con la que progresa, pero que regrese a como estaba antes, no, lastimosamente. Y justo eso estaba viendo en la nota, que una buena alimentación, porque sabemos que parte de la fisiopatología de la formación de cataratas son estos radicales libres, y una mala alimentación te empeora esto, y una buena alimentación a los años, o sea, toda la vida comiendo sano, disminuye esta posibilidad o hace que te salga más tarde. O el cigarrillo, que el cigarrillo no solo te daña en tantas partes del cuerpo, sino también en el ojo. Correcto, hay muchos malos hábitos, ¿no? Yo creo que el principal es ese, la alimentación, el que tú mencionaste. Ahora, también, los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Si tienen un mal control de su enfermedad, van a desarrollar más pronto catarata. Exactamente. Entonces, también por esa parte es importante el control de su dieta, ¿no? No solo el tomar los medicamentos. Mientras no se controlen bien, eso va a avanzar más rápido. Y justo lo que decía, diabético, porque estoy seguro mucha gente en nuestra audiencia que ahorita sabe que es diabética, está escuchándolos, se habla que más o menos el 10% de la población mayor de 20 años ya tiene problemas de azúcar. Se piensa que más o menos las personas van a tener, de todas las personas que existen, más o menos un 20% en algún momento de su vida van a desarrollar diabetes. Y simplemente por lo que tocaste ese tema, estos pacientes diabéticos, que sé que son muchos los que nos están escuchando, ¿deben hacerse ver con el oftalmólogo? Si no, ¿cuándo tienen que ir? Por supuesto que sí, el paciente diabético tiene que hacerse ver con el oftalmólogo.
yo diría que apenas tienen el diagnóstico, porque cuando un diabético se lo diagnostica, no es que recién le empezó la diabetes, ya tiene varios años, se dice que hasta 5 años podría tener ya con su diabetes, ¿no? Y la diabetes causa daños en el ojo, problemas incluso reversibles. Su órgano favorito para deteriorar es la retina. Y en la retina suele tener cambios muy malos, desastrosos, digamos, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente diabético, apenas tenga su diagnóstico, vaya a un oftalmólogo para revisar que todo esté bien, todo esté en orden. Sí, sí, y es increíble porque, o sea, se sabe también que actualmente más o menos el 40% de las personas diabéticas no saben que lo son. Y muchos tienen tal vez familiares diabéticos y ellos a los sus 30 años no se están haciendo exámenes, que es el momento donde podrían con mayor eficacia hacer cambios de estilo de vida para evitar de que pasen. ¿Ya? Y no solo eso, como tú dices, ni bien sabes que tienes diabetes, ir al oftalmólogo. El otro dato es un 30% de los diabéticos que ahorita nos están escuchando ya tienen un problema ocular. O sea, si tienes un tío, una abuela, alguien que sabes que es diabético, si conoces a 3 personas, seguro uno lo tiene algún problema. Y el 10%, o sea, 1 de cada 10, ya actualmente necesita tratamiento. Pero regresemos a lo de la catarata. A veces no sé por qué, como que nos debíamos hablando de otros temas tan interesantes que son de mucha utilidad para todos los que nos escuchan, porque esos no tienen solo una enfermedad. Hay muchas enfermedades. Correcto, en su familia. Entonces, el siguiente mito que tenía para el día de hoy es, también sobre la catarata, es las tareas como la lectura o coser empeoran la catarata. Porque eso escuchas también, o sea, no leas tanto, te va a afectar la vista. Sí. La computadora. La persona mayor le está afectando la vista. Si lees con poca luz, te va a afectar la vista. Todo este tipo de verte mucha televisión te va a afectar la vista. ¿Qué tanto es cierto ahí en eso? No, estas actividades no causan catarata. O sea, el simple hecho de usar los ojos no causa catarata. Usted puede tener los ojitos cerrados toda la vida, pues igual se va a causar la catarata por otros factores. Esto es un mito. Usted puede hacer sus actividades normales. Siempre se recomienda hacerlas con una buena fuente de luz para que no se canse, el descanso apropiado, el usar lentes. Pero esto es más como para comodidades, para que no le genere molestias, pero que esto vaya a causar catarata, no. Entonces eso es un mito también. Entonces eso de tener los teléfonos así usando tampoco, hasta donde se sabe, no causa ningún problema en la visión. No. Tal vez lo único que dicen en los niños muy pequeños usar, que aumenta el riesgo de que puedan... De la miopía, los pacientes, los niños sobre todo, que usan mucho celular, mucha tablet, que usan muchísimo su visión cercana, tiene un riesgo mayor de desarrollar miopía, ¿no? Y de necesitar lentes. Y de necesitar lentes, correcto. Simplemente por haber visto muchas películas en la tablet cuando están en sus 3, 4, 5 años. Yo ahora a los niños, a los papás les recomiendo, prohíbe al niño, póngale un límite para usar la tablet celular, porque los niños que usan mucho su visión próxima, pues pueden desarrollar miopía. Y además, como ya el niño tiene que estar haciendo deberes, hacer trabajo en la computadora, que aparte de eso su tiempo libre lo emplee en el celular, pues... O combinarlo también con tareas en el exterior, es que vaya a jugar en el parque, que juegue fútbol, deporte. Exacto. Esa combinación creo que también es bastante sana. Ese es, en cambio, el consejo, digamos, positivo que se da a los pacientes. Se le dice al niño que el niño haga alguna actividad durante el día, que juegue lo que le guste, fútbol, vóley, básquet, lo que sea, pero durante el día, porque la luz del sol, la luz azul del sol, más bien previene el avance, el desarrollo de la miopía. Ok, perfecto. Interesante todo esto. Ahora vamos a nuestro tercer mito, y este dice, las cataratas son reversibles. Tal vez muchas de las personas que nos están escuchando les hayan dicho en algún momento de su vida tienen catarata, así como algunas personas han tenido un dolor muscular, articular, que después de un par de meses como que se las ha quitado y dice, bueno, ya se me quitó, no tengo que ir ya al médico. Así mismo con las cataratas, si alguna vez le dicen que tienen catarata o ven mal por catarata, ¿esto puede ser que se les quite solos o no? Pero antes de que me contestes, quiero ver esta llamada telefónica que nos dicen. Correcto. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, soy Cristian Hidalgo de acá de Ambato, en el programa, y quiero saber si es que hay una construcción de retina. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Si es que hay una construcción de retina. Construcción. Entonces, usted está preguntando si hay alguna forma de construir la retina, ¿en alguna patología en particular? Sí, tuve un accidente hace 9 meses y me afectó lo que es el lente, un poco lo del iris y también tuve la fractura de la retina, o sea, toda la vista, se perdió la vista totalmente. Perfecto.
Entonces, tuve una lesión en varias partes del ojo y la pregunta es ver si es que se puede reconstruir o no. ¿Ha ido al oftalmólogo? Disculpe. ¿Ha ido al oftalmólogo? Sí, cada 2 meses, 3 meses tengo una consulta en Quito. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver si comprendí bien, este es un paciente que tuvo un accidente, se le lastimó el cristalino, el iris y parte de la retina. Correcto. Y la pregunta es si es que se puede o no se puede recuperar. Bueno, habría que ver qué tan afectada está la retina, ¿no? Habría que ver cómo es el nervio óptico, por ejemplo. El cristalino y el iris sí se puede subsanar ese problema, ¿no? Ah. Incluso si el paciente hubiera quedado afáquico, que es cuando se pierde por completo el cristalino, y si es que se hubiera perdido hasta el soporte, que es la cápsula, digamos la bolsita en donde va sostenido el cristalino, hasta se podría colocar un lente ya sea suturado o un lente que se sujeta al iris, con lo cual se soluciona ese problema, ¿no? Lo del iris, hay distintas soluciones. Si es algo sencillo, se puede suturar el iris. Hay ocasiones en que hay una gran parte del iris que se ha perdido, se puede colocar unos implantes que reemplazan al iris. Pero la retina es la parte un poquito más compleja. Sí, ¿no? Sí. O sea, y justo hemos hablado, porque yo soy en cambio oftalmólogo, retinólogo, manejo esta parte de la retina, veo bastantes pacientes con trauma de retina. Y el concepto es esto. Primero, usualmente cita varios oftalmólogos. Uno de segmento anterior, que es la parte del cristalino y la catarata. A esto es un glaucomatólogo, porque cuando se añade el iris, comienza a subir la presión del ojo y ellos ven otro tipo de cirugías para poner válvula. Y en cuanto a la retina, cuando lo principal que se va a producir son dos cosas o tres cosas. El desprendimiento de retina. Conmoción retiniana y también las cicatrices retinianas. Las cicatrices retinianas, lamentablemente, si ya rompió, destruyó tejido, se formó una cicatriz, es muy poco lo que se puede hacer. Se le explica al paciente y se le manda posiblemente unos lentes protectores. Si en cambio el paciente tuvo una conmoción retiniana, hay veces se puede esperar un tiempo a ver si es que mejora la conmoción, máximo hasta 6 meses. Si ya tuvo 9 meses, tal vez ya quitamos el tiempo que tal vez puede haberse inflamado y si se inflama solo, que no necesita tratamiento. Y por último, lo que es muy común en el desprendimiento de retina, depende de qué tanto se desprendió, cómo se desprendió, qué tantas cicatrices hizo cuando se desprendió. La mayoría se pueden reparar. La visión no es que queda igual, perfecta, pero puede mejorar. Pero hay otros que lamentablemente si ya está muy destruido, muy cicatrizado, por más que se opere, podría ser que no mejore. Entonces estos casos hay que evaluarlos puntualmente y por varios oftalmólogos para ver nomás qué se puede ofrecer. En muchos casos se pueden mejorar, pero no en todos. Yo te quería preguntar una cosa, justamente respecto a esto del problema en la retina, ¿no? Y es que a veces muchos pacientes, se les ha dicho lo que tú les acabas de decir, que posiblemente ya no haya mejoría, ¿y qué hay respecto a estos implantes en la retina, el Argus, creo que se llama? ¿Habría alguna esperanza, quizás en un futuro, porque esto todavía está en desarrollo, de que eso también sirva para esos pacientes de trauma, siempre y cuando el nervio esté funcionando? O sea, esa es una excelente pregunta. Se está desarrollando actualmente lo que es equipos para conectar directamente al cerebro, se lo ponen en el ojo para que personas que antes no veían puedan ver. La tecnología actual, los últimos estudios que han hablado es sobre el Argus modelo 2. Estos se usan en tipos muy específicos de ceguera, en donde se dañó la retina, el nervio óptico está bien, por ejemplo, a veces retinitis pigmentosa, es que eso lo son mucho, y en pacientes que no ven nada. Lamentablemente, el estado actual de la ciencia dice que estos pacientes pueden de no ver nada a ver lucecitas que aparecen o movimientos de manos. Son muy pocos los pacientes que con estos dispositivos han podido deambular solos gracias a esto. Pero es algo que está avanzando y yo lo que creo como opinión personal es que el futuro puede estar por allí, por tratamientos genéticos, terapia genética, o también por lo que vienen a ser células madres. Eso es lo que se viene en el futuro, es lo que uno está escuchando en los congresos internacionales. Pero tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Quién es? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Mire, una pregunta para el doctor Dueñas. Ajá.